Cáncer, los tiernos y temerosos cangrejitos. Los cangrejos son sin duda dulces y protectores y tienen una naturaleza realmente hermosa. Siempre tratan de proteger al más débil, siempre tratan de abrazar al que sufre. Pero fíjense que esto termina tan pronto como se sienten desconfiados, inseguros o celosos. Y miren que cuando hablamos de celos, ya es grave, ¿eh? Porque Cáncer, así como cuida y ama, quiere ser cuidado y amado. Y eso de las traiciones, eso sí que un Cáncer no lo va a tolerar. Cáncer siempre está listo a ofrecer su ayuda, a ofrecer consuelo a aquel que lo necesita. Pero no le gustan las sorpresitas ni de cumpleaños. Con Cáncer, mis ángeles, caminamos sobre cáscaras de huevo. Así que hay que hacerlo con muchísimo cuidado, porque si se sienten amenazados, vamos a conocer la otra cara de la moneda y quiero que sepan que la mayoría de las veces simplemente se alejan o, como dicen los jovencitos, te bloquean o de plano te mandan a la zona fría. Y miren que cuando hablamos de cáncer y hablamos de la zona fría, va más allá de un congelador. Porque no solo no hablan contigo, tampoco te van a permitir que te les acerques. Estás fuera, estás bloqueado, no existes. ¿Y para qué o por qué hacen esto? Pues bien simple, mis ángeles. Si los vas a hacer enojar, si los vas a lastimar, no, gracias. Si les dices que quieres hablar, te van a decir, sí, claro, yo te llamo. O sencillamente, sí, claro, yo te aviso cuándo podemos hablar. Y aquí sí, cómprate un sillón bien cómodo, porque te van a llamar como para el 2090. Sí. Tienes toda la razón, a lo mejor ya estás muerto o muerta, pero no hay vuelta atrás, ¿eh? Si les caes gordo o le caes gorda a Cáncer, olvídate del forget, como luego dicen por ahí mis ángeles. Porque aquí hablamos de que Cáncer ya borró tu número de todos lados, ya quemó todos los recuerdillos que guardaba tuyos y ya borró tu nombre de todos los lugares existentes, hasta de su mente, ¿eh? Sí, pues luego que creían, hombre, que iban a estar todos dejados los cangrejos, pues no. Si los haces enojar, es justo para ellos. Así que hasta la vista, baby, y no te me vuelvas a aparecer. Ah, pues luego que creían que iba a ser miel sobre sabrosas hojuelitas de almendras, pues no, mis ángeles. Cerrada la puerta con Cáncer, salvo que gocen de un boletito dorado, es decir, que seas familia o pareja, que todavía amen, porque si no amas, pues ya pasas del otro lado. Si no es así, ya te puedes ir despidiendo de la amistad de este cangrejito. ¿Y cómo creen ustedes que reaccionan enojaditos los cangrejos, así todos buenos ellos? Bueno, sin duda y sin temor a equivocarme, puedo decir que Cáncer es de los signos más complicados que hay en el zodiaco. Porque les cuento que nunca sabemos si están enojados o no, no lo demuestran hasta que ya los tenemos muy hartos. Y esto lo digo porque ellos, si están con nosotros, si algo les molesta, se despiden muy bien, ¿eh? Y se comportan amables. Y según nosotros, no pasó absolutamente nada. Pero Cáncer es tan complejo, pero tan complejo, que si como ya lo mencioné, se sintió de alguna manera expuesto porque hicimos alguna broma de mal gusto, si nos echamos una carcajada que Cáncer pensó que era para él, si de alguna manera se siente amenazado en su privacidad o en cualquier otro sentido que lo haga sentir, inseguro de alguna manera por nosotros, ay sí, mis angelitos, cambia de inmediato. Pero ¿qué creen? No va a decir una sola palabra.
Ya aquí, si nosotros los conocemos y sentimos en ese, ok, cariño, después nos vemos, ¿eh? Sí, yo te llamo. Y detectamos que algo no está bien y les decimos, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás enojado? ¿Sucedió algo? No, 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 todo está bien. Pero si insistimos, aquí sí la cosa ya va a cambiar, porque con eso de que son muy emocionales y muy sensibles, sobre todo, notes esto, cuando aman o estiman a alguien. Sí, aquí la cosa es muy diferente a cuando una persona no les importa. Los tres hermanitos del agua, sin excepción, tanto Escorpión como Piscis y Cáncer, tienen esta característica. En la medida que aman, olvidan o peor aún, odian. Así que entre más nos ame un Cáncer, entre más confianza haya depositado en nosotros o entre mejores amigos seamos de Cáncer, hay que tener mucho más cuidado. Porque a Cáncer le cuesta muchísimo trabajo entender que alguien les dice, yo te amo, yo te estimo, tú eres todo para mí, ah, yo haría cualquier cosa por ti. Y que esta persona que les está prometiendo que va a ver por ellos, que los va a cuidar, los lastime. Eso sí, para Cáncer no tiene perdón de Dios. Y si a eso le anexamos que esta persona los puede llegar a traicionar, o a, no sé, a revelar información secreta, de esa que se les cuenta a las libretas, a los mejores amigos, eso Cáncer sencillamente no lo perdona. Cuando Cáncer ama, estima o confía en alguien, lo hacen de corazón. Ellos de verdad, cuando te dicen que eres amigo de verdad y van a hacer lo que sea por ti. Precisamente por eso le duele tanto cuando alguien los expone, sobre todo cuando ya muchas personas saben que ellos se ponen un caparazón para protegerse. ¿Por qué? Porque a veces son muy inseguros. Y que venga una persona que dice amarlos o estimarlos a exponerlos, esto sí que son palabras mayores. Así que con Cáncer podemos encontrar reacciones muy, pero muy diversas. ¿Por qué? Porque esto va a depender mucho del humor que esté el cangrejo, pero van a actuar de una manera muy visceral y por lo tanto explosiva. Y no te creas que después va a olvidar, ¿eh? Y todo va a volver a ser hermoso y romántico y tan amigos como siempre. No, 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 no. Cuando un Cáncer está enojado, no olvida absolutamente nada. Es muy del estilo de sus hermanitos Escorpión y Piscis, y aquí estamos hablando de palabras mayores, así es de que ya se podrán imaginar. Digamos que Cáncer son el término medio de los tres signos de agua, pero fíjense que jamás se olvidan de nada que los lastime y tampoco de una persona que los exponga para burlas. Algo que no va a perdonar un Cáncer jamás es la burla. Ahora sí que, como dicen por ahí mis ángeles, la burla ni Dios la perdona y Cáncer ni la perdona ni la olvida. Así que los enojos de Cáncer son muy, pero muy grandes. Y déjenme decirles que tarda muchísimo en calmarse, ¿eh? Y ahí donde los ven, así todos buenitos, todos bellos, todos pacientes, todos sonrientes, también son muy maquiavélicos. Si los herimos, créanme que se van a dar el tiempo para cobrarse la afrenta. Y sí, mis ángeles, efectivamente, yo creo que Cáncer es otro de los signos a los que podemos tenerles bastante si los hacemos sufrir o los lastimamos. Cáncer, olvídense de que los vaya a confrontar, ¿eh? Todo lo hacen calladitos, en silencio y sin hacer alarde. Cáncer no es fanfarrón. No suelen amenazar a nadie y mucho menos andar haciendo alarde de lo que van a hacer. Calladitos y sin que te des cuenta, te van a hacer la vida miserable. A Cáncer no es bueno ni retarlos ni tomarlos como personas débiles, porque de eso, mis ángeles,
nada. Que no sean de hacer despliegues de fuerza es una cosa, pero de eso a que sean inofensivos hay un mar. De hecho, creo que de cáncer podría contarles un montón de historias en donde sus agresores tuvieron que disculparse con ellos. Y no esperen que los confronten, ¿eh? Y mucho menos que se hagan ahí un mar de insultos, porque pues eso es muy corriente para ellos. Y por supuesto que un cáncer no va a perder el tiempo en pleitos de cantina, ni ponerse a insultar, ni mucho menos. Ellos digamos que son un poco más tranquilos y no ocupan hacer demostraciones de fuerza para darse a valer. Creo que una de las cosas que hace cáncer que puede ser mucho más dolorosa que un golpe es que saben muy bien cómo aplicar la ley del hielo, ¿eh? Y si tú lo sacaste de su plácido mar, pues entonces vas a tener que soportar su indiferencia. Y por supuesto, dependiendo del daño y de quién se trate, pues también esa venganza silenciosa de la que no te vas a salvar. Cáncer es un signo que es muy sentimental. Es un signo que está regido por la luna, así que ellos necesitan sentirse amados, necesitan sentirse apreciados y sobre todo aceptados por la familia y las personas que dicen amarlos. Cáncer tiene la piel muy delgadita, así que cuando vamos a criticar a Cáncer, hay que comenzar, mis ángeles, a prepararnos porque le vamos a caer muy gorditos. Y dependiendo de quién se trata, algunas veces no nos van a volver a tolerar. ¿Por qué? Porque si lo criticamos, entonces ¿por qué tenemos que estar cerca de ellos? Una persona que los critica, nada tiene que hacer cerca de Cáncer. Y no esperes que te diga, me molestó lo que me dijiste, ¿eh? Se van a sonreír y te van a decir, ay, pues gracias por el consejo, ¿eh? Muchas gracias, voy a tratar de trabajar para no seguir haciendo mal las cosas. Y por dentro van a estar pensando, ahora sí sacaste boleto, ni te me vuelvas a parar. Y esto no lo hacen porque sean malos. Simple y sencillamente, Cáncer no es muy dado a meterse con nadie. Así que ellos no ven bien que se metan con ellos. Y aquí también creo que muchas veces les he comentado yo a ustedes en los videos de Cáncer, que para Cáncer no hay crítica constructiva. Hay agresiones, mis ángeles. Y esto también va para sus hermanitos de Escorpión y de Piscis, es cierto, pero Cáncer es otro tema en cuestión de crítica. Digamos que la va a tolerar menos que los otros dos. Con Cáncer, si le preguntamos qué tienes, ellos nos van a decir, no tengo nada. ¿Estás enojado? No, no estoy enojado. ¿Te hice algo? No, claro que no. Oye, es que te noto molesto, ¿me notas molesto? ¿Me hiciste algo como para que me sienta molesto? No, no sé, dime tú. No, pues contéstate tú. ¿Sabes qué? Ya me voy. En el mejor de los casos, en el peor, si es dentro de nuestra casa, se encierran en sus habitaciones, si no nos van a hacer caso hasta que se les baje el coraje. En el caso de que seamos familia, como ya lo comentaba, y tengamos boleto dorado. Porque si no existe el boleto dorado, no nos van a volver a dirigir la palabra. Y aquí sí, con Cáncer, no se crean que va a haber la amabilidad de buenos días, buenas tardes, como con otros signos. Cáncer nos va a bloquear de todas partes si no existimos, así de sencillo. Y como ya lo comentaba hace unos momentos, yo creo que la indiferencia, eso de verdad, cómo duele, mis ángeles. Y cuando se trata de ignorar a una persona, aquí sí, mis angelitos, Cáncer es el rey. ¿Y qué podemos hacer cuando se nos enoja un cangrejito?
Bueno, mis ángeles, pues cuando los vemos que están molestos, lo mejor que podemos hacer es desaparecer. Cuando aparecemos, cuando veamos nosotros que ya están tranquilos, ahí sí tal vez ya podamos sentarnos a dialogar dependiendo de cómo esté el cangrejo. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros durante la conversación le recordamos lo que acaba de pasar, aquí se nos va a volver a encender el cangrejo. Y como lo comentaba hace unos momentos, no esperemos que nos diga palabrotas o que nos manotee o nos quiera meter golpes. A los golpes llegan en casos muy, muy extremos, porque Cáncer, digamos que es un signo de paz. Así que ellos, cuando aman a las personas o cuando están interesados en conservar una amistad, ellos solitos ceden, ¿eh? Solitos cambian la conversación e intentan no volver a pensar en lo que pasó, pero acuérdense que les dije al inicio de este video que no se olvidan de nada. Simple y sencillamente van a elegir dejar de pensar en eso. ¿Por qué? Porque no quieren seguir discutiendo con la persona. Pero si en medio de una pelea nos ponemos a responderle y a retar a Cáncer, aquí sí, mis ángeles, ya estamos en problemas. Y lo peor que podemos hacer es responderle a Cáncer con agresividad o de una manera violenta, porque lo único que vamos a hacer es dejarle cicatrices al cangrejo que no va a olvidar. Yo aquí creo que en el video del intro les comentaba que yo a mis hijos siempre les decía que tenían que cuidar mucho sus palabras, porque como se dice por ahí, una palabra dicha es igual que una flecha lanzada. No podemos detenerla y en algún lugar va a pegar. Y donde pegue va a dejar una marca. Esas marcas son imposibles de borrar y en este caso, las palabras fuertes, los insultos, quedan grabadas en el caparazón del cangrejo y va a ser muy, pero muy difícil que el cangrejo olvide. Y nos va a cobrar no solamente con la indiferencia, también con los silencios dolorosos que sabe aplicar Cáncer. Y cuando se trata de una pareja, cuando se trata de familia, cuando se trata de amigos, ¡ah, qué dolorosos nos resultan! Yo en lo personal, mis ángeles, creo que las relaciones pueden ser muy parecidas a las de su extremista hermano Piscis. Pero en reacciones, cuando se le lastima, aquí sí pueden ser muy parecidas también a las de su vengativo hermanito Escorpión. Cáncer está justo en medio de Piscis y de Escorpión. Así que, mis angelitos, mejor si no lo hacemos enojar. Pero bueno, si tú que me estás oyendo eres un cangrejito, coméntame por favor en la caja de comentarios cómo te enojas tú y por qué te enojas y cómo te contentan una vez que estás enojado, cuáles son las cosas que tú no perdonas. Esto le va a ser de mucha ayuda a aquellos que vengan a buscar cómo contentarse con su cangrejito o cómo evitar hacer cosas que pongan de malas al cangrejo. Yo aquí yo digo lo que yo creo, pero siempre estoy aprendiendo de ustedes. Así que no te me vayas sin comentarme qué pasa contigo. Nada mejor que sea un cáncer el que nos cuente cómo reacciona. Pero bueno, mis ángeles, yo soy Gina Mateus, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Y ya se la saben, mis angelitos, si les gustó el video, regálenme un like. Para ustedes es gratis, para mí cuenta muchísimo. Si quieren ayudar a la abuela, hay que compartir este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y si no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando? ¿Quieren una abuela malquedada virtual? Suscríbanse a mi canal, al final les va a gustar, yo sé lo que les digo. Pero bueno, mis ángeles, ya me alargué muchísimo con ustedes. Bendiciones, cuídense mucho y ya saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.